Escúcheme, esto es Casa Rosada. Último, esto es de último momento. En este momento, en Casa Rosada están Adrián Suar. Sí. Marcelo Tinelli. Sí. Los principales productores de televisión, de cine y de contenidos de la República Argentina. Pará, pero no hablan, no están hablando de restricciones. ¿Qué están haciendo? ¿La película del COVID? ¿Qué están haciendo? En este momento, Marcelo Tinelli. Sí. No, no, hay una reunión de urgencia por medidas y aparte con el ministro Cafiero. El ministro Cafiero está reunido con los principales especialistas y expertos a través del Zoom ellos sí. Y el gabinete de la jefatura de gabinete y la ministra de salud. Está con la de el ruso, y el presidente ruso está en una sala contigua, es decir, con Tinelli. Con Tinelli, con Adrián Suar y con productores Tinelli. De televisión. Suar, el tema es el debut de Marcelo. ¿Qué pasó? No es la derrota de River. No es la derrota de River. No, el triunfo de San Lorenzo. ¿Está gracioso? ¿Parió arriba? ¿Está gracioso? Hoy jugaría el cuarto de final River y Boca. Sí, hoy tendrá que haber. Pero pará. Lo cierto es que en este momento, en la Casa Rosada, esto es en vivo, está Marcelo Tinelli, Adrián Suar. El ruso. ¿Y quién vino en la moto? Productores importantes de la televisión argentina y del teatro. El más importante está acá. Claro, está acá. Con casco. Y no fue. Yo le voy a decir una cosa. ¿Quién vino en la moto? ¿Cómo? ¿Quién vino en la moto? De, de los visitantes. Juan Carlos. Es una pregunta importantísima. Escuchá. Sí. Y vos le dijiste a Matías Ale, sí. Te contagiaste a Matías Ale. Escuchá. Le mando un beso a Mati, que recién hablé. Perdón. Es que es importante que... El problema, moto. Acá hay un tema. Tinelli tiene que volver al aire. Sí. Están las promos en el ¿pero aire. ¿Cuándo? Está el afiche que le cayó para el ojete, el afiche, le quiero decir. ¿Por qué? Porque no dice Showmatch, dice la academia. Claro. Y el hombre dice, pero mi programa se llama Showmatch. Ah, no, es como que diga, polémica, venga, la mesa. Claro. No, no, pero él quería llamarlo la academia de Showmatch. De Showmatch, claro. Pero el título es la academia de Showmatch. Sí, pero Showmatch no le entró, es el Showmatch. No le entraba. Está en este momento... En la Casa Rosada con Adrián Suar. Exactamente. Presentando protocolo. No, el argumento. Sí. No lo deben dejar de Espera, espera. Están ahí para poder estrenar no, el día. No, sé, no, no. A ver, no, no. Hay un argumento de peso, que es que en el marco del Consejo Económico y Social se definieron medidas para todo el sector ligado a la actividad de producción de televisión, sí. De cine, y están allí justamente anunciando estas medidas. Está el ministro Culfas. Ahora, también van a hablar... un tema que les preocupa y mucho, es cómo es el manejo de los medios de comunicación y del mensaje que los medios bajamos en tiempos de pandemia. Y en un momento en el cual no hay periodistas en esa reunión. Muy crítico, Pero perdón, no hay periodistas en esa reunión. Están los que garpan a los periodistas. No, no tiene nada que ver eso. Pero Tinelli no es periodista, Adrián Suárez es director artístico. Pero son los dueños. Me parece que debiera ir el director del noticiero. Pero él no tiene la culpa de que no haya periodistas.